A en directo, el programa que hacemos desde mayo del año pasado a través de nuestra señal de YouTube, que usted puede ver en directo los jueves a las 11 de la mañana, y también, y como es su mayor consumo de manera on demand, el día que usted guste, a la hora que usted guste, en su televisor inteligente, a través de su tableta, de su teléfono, por donde sea, estamos siempre presentes en todas las plataformas. Y como buen hincha de la Católica, en el segundo capítulo de la segunda temporada, Vamos a recibir a un eh, joven talento chileno eh, que se esconde tras el seudónimo de César Fuquencio. Él se llama César Fuentes y nos acompaña hoy para hablar de animación y ilustración digital. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Gracias a ti, de verdad. Bueno, eh, usted tiene 26 años, por lo tanto representa a la generación eh, de la cual yo salí hace un tiempo ya, yo estoy llegando a los 40 años. ...pero que me alcancé a subir al, al mundo digital... Eh, en, ...en la última, en la primera ola digamos... ...tú estás ya en las que pasaron varias atrás... ...y eh, por lo tanto seguramente tú eras un adolescente... ...cuando comenzaste a ver este fenómeno de internet ¿no? Eh, no me ...imagino que algunos recuerdos... ...¿cuál fue tu primera aproximación con un computador... ...con internet mismo, te acuerdas? Sí, eh, bueno mi papá siempre, siempre estuvo involucrado en la informática... ...donde él trabaja... ...entonces desde muy pequeño... Siempre tuve el alcance de un, un computador. Pero, ¿Te acuerdas ¿Cómo era el computador? ¿Qué computador o no? Sí, eran en, eran en blanco y negro. Era pantalla, el, claro. el Windows, <laughs> Windows 3.11. ¿3.11? Sí. Ah, wow. Yeah. O sea, antes del, del 95. De usuario del 95. Claro. Desde casi que tengo uso de razón he tenido un computador a la mano, pero, pero en sí el dibujo ha, ha sido análogo. Análogo desde que... Bueno, también desde que tengo memoria. ¿Y te acuerdas cuáles fueron tus primeros dibujos a mano? Sí, las primeras cosas que Sí, monitos de palo. Monitos de palo, eh, usando las páginas de un cuaderno, ¿Ya? página por página dibujaba un, un fotograma y hacía una animación. Ah, hacía sí, esto que se llaman como. Un lo... flipbook se llaman eso. Eso, exactamente. Se hemos mostrado algunos en, en, en algunas veces a claro. cáncer. En el... Siempre hacía tontería Chico. así. Y después, como a los 11 años, empecé a, a dibujar en Paint en el computador. Aguante Paint, eh, que aguante es uno bien. de los grandes memes de Internet, ¿no? Y, y bueno, ahí también hacía fotograma por fotograma y lo unía en presentaciones PowerPoint. ¿Ya? Entonces, esas eran como mis primeras animaciones. Eh, resulta que en esa época, poquito después, en el año 2002, salió, salió un equipo que se hacían llamar Alegale. Estas claro. esta personas eran un equipo... algo que... tiene que ver con lo que estamos viendo ahí en el apoyo, ¿cierto? Por supuesto. Eh, por ejemplo, Alegale tenía un... Yo era admirador de Legale, estos eran unos cabros que quizás tenían la edad que yo tengo ahora, no lo sé. ¿Ya? Y, y hacían, hicieron un par de animaciones amateur que, que de repente ya dejaron, abandonaron esta animación. Y bueno, ya de los 16 en adelante que, que sé hacer ya Flash. Y dije, ya hay que revivir a este. Situemos una cosa. Eh, lo que habla eh, César tiene que ver con la época del 2002, por ahí, ¿no? Esos claro. Son los años de Alégale y, y que en el fondo que te sirven como una inspiración también por supuesto. Eh, para tu trabajo. Claro. Eh, mira, el, el canal partió de la siguiente forma. Estamos hablando de canal de YouTube. Sí. Ya. Eh, antes no se llamaba César Foguen, se llamaba Cesario Rockstar. Y lo inventé porque no había que, que escribir. Eh, en realidad era, era para tener un canal de YouTube. Si sí, las duda Y bueno, se dice que el primer youtuber que hubo en Chile era un cabrón medio flight que se llamaba Checho del Boom. ¿Ya? Y yo empecé a imitarlo. ¡Ah, ¿Qué baja y la cuestión? Es... Y la cuestión es que tuvo muchas visitas. Eh, no importa, después eliminé esos videos porque dije, ah, quiero respaldar mejor eh, alguna animación que otra. Y, y empecé, empecé a, a hacer esto de, de. Bueno, yo tenía unos cortometrajes que también los eliminé porque quería. Subir solamente cosas de Roberto Manfinfla. ¿Ya? Entonces, ya, subí los primeros capítulos y, y los comentarios al principio eran eran muy malos. Eran muy malos, o sea, oye, qué mala la cuestión. Siendo que los primeros capítulos que yo empecé a, a continuar eran muy similares, el humor. El humor que era como muy, muy dalegales, por oye, decirlo César, Ya que te metiste en este tema, yo lo tenía para más adelante, pero aprovechemos. Eh... De hablar al respecto, ¿por qué toma la decisión de revivir a este personaje que para los que fueron adolescentes el año 2002-2004 es tan popular, ¿no? El, el sí. llamado Roberto Manfinfla. ¿Por qué lo revives? Eh, ¿Qué te motiva a hacerlo? Es que yo era fanático. De, de la animación en sí. Era fanático, claro. Ya. Entonces yo dije, ya voy a revivirlo porque pasaron años. ¿Cuándo, la... ¿cuándo comienza? ¿Cuándo revive? El 2010. O sea, estuvo como ocho años, ocho años. en silencio. Ya. Ocho años la gente esperando que saliera algo hasta que yo dije, ya hay, hay que hacerlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo han sido las reacciones de los que eran en ese tiempo adolescentes y que se han reencontrado de nuevo con esto cuando ellos también han crecido? ¿no? Eh, eh, todos tienen más de 20 claro, años. Buena, buena y mala. Y te voy a explicar por qué. Eh, el el, el ciberhumor chileno eh, va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, eh, antes. Antes, cuando el Internet no estaba tan masificado, uno se reía con cualquier cosa que veía. Sobre todo si eran dibujos animados con garabatos. Uno se reía con cualquier tontera, pero ya no. Gracias a YouTube o al Internet en general, uno ya no lo sorprende casi nada. Porque ya está todo hecho, todos tienen el alcance de subir cosas, de, de, de crear cosas. Entonces, hay que hacer algo un poco más, algo un poco más crudo. De hecho, ahí cambió la tendencia del humor. Lo hice un poquito más sangriento, un poco más ordinario. Claro, es humor negro duro. Claro, digamos. un poco Para humor... los que no lo han visto, digamos, eh, en el canal de YouTube de César, ustedes ponen el buscador de YouTube. César Fuquencio, como dice ahí en nuestro eh, generador de caracteres, y le va a aparecer inmediatamente. Y los videos en particular de Roberto Manfinfla son muy de humor negro, ¿cierto? Exactamente. Eh, y por lo tanto no lo podemos mostrar acá, digamos. Exactamente. No, no espere que lo demos acá. <laughs> Y, y bueno, eh, eso, eso es lo que resulta con las tendencias del humor. O sea, si sigo el mismo humor que, que había hace años atrás, no va a funcionar. Porque era un poco lento, el, una que otra que otra talla que tiran en, en la serie, es un poco lento. Entonces, claro, ahora hay, tan, hay tanta libertad de expresión, ahora tanto, tanta rata, tanto troll, que ¡ay, qué mala tu cuestión! Y... ¿Y qué le pasa con los trolls, señor? Porque este usted sabe que es un programa eminentemente de internet, sí. eh, que hablamos de las plataformas digitales y el, uno de los habitantes más tradicionales son los trolls. Son los ¿no? trolls. Eh, y hay que convivir con ellos. Pero ¿cuál es tu postura respecto a, a estas personas que están ahí permanentemente, por donde uno a donde uno vaya, no van a seguir? Mira, no me han no atacado así como derechamente, a lo más verbalmente, pero no a mi persona, sino que cuando me demoran sacar capítulos ¿Ya? Oye ya vos tal por cuál sube el capítulo, ¿Sí? Entonces ¿Ya? ya hay que apurarse y son por fea onda sube un capítulo y yo me puedo demorar un, un par de meses incluso en estrenar capítulos se ríen unos comentarios ah qué buena y al otro día oye ya voy pues, cuando vas a sacar otro capítulo y es como ah ya chavos. pero bueno, ahí habla un poco del, 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 del trabajo que esto significa porque yo les quiero contar que además Roberto tiene o sea César tiene su propio eh, empleo como del, eh, común y corriente, ¿no? Claro. Trabajo de oficina, para decirlo de alguna manera. Claro. Por lo tanto, no tienes todo el día para dedicarte no. a esto, no es como los youtubers otros que hemos traído que dedic se dedican de manera profesional, es decir, ocupan todo su tiempo y con el dinero que logran viven en el fondo, hacen ese círculo. Tú en este caso es algo complementario a tu trabajo de diseñador, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicas? Por, digamos, para pensar en. ¿Cómo te puedes llegar a demorar estos dos meses en sacar un capítulo? ¿Cómo es el proceso de creación de eh, todo esto? Bueno, la, la variable más grande, aparte de que estoy trabajando, es si hay escenarios nuevos. Animar no me cuesta nada. Estoy súper rápido animando en flash porque estoy tan acostumbrado, pero lo que sí, lo más lento, es el tema de, de, lo, de los fondos, de los escenarios. Si hay algo que ya ha salido antes, yo simplemente lo tomo y lo pongo de fondo. Pero si hay escenarios nuevos... Tengo que estar dibujando con mouse, igual tengo una tableta, pero prefiero ya. la forma ¿Y de ¿Y qué Ryzen programa usas para el dibujo? Flash. Todos ah, hacen flash, todos incluso los escenarios. Antes de. Sí. Ya. A veces hay unas imágenes porque de repente igual hay unas partes que tienen como texturas reales y eso pasa por un proceso a veces de Photoshop. Photoshop. A ya. veces no. Ya. Pero es principalmente Flash. Perfecto. Y después que lo trabajas todo en Flash sale directo la película o le haces alguna otra postproducción? Hago una postproducción porque ya. lo que hago en Flash es solamente lo que es eh, lo visual. Entonces eso yo lo exporto en video y hago la edición de sonido en, ah, claro, en Premiere, que es uno de los programas digitales de Adobe. Claro, efectivamente. Bueno, ahí estamos, menos como la, la fábrica de César para poder generar esto, estos capítulos. ¿Cuál es el futuro del canal? ¿Dónde crees que va a caminar? ¿Cuál es tu pálpito, tu sensación? ¿Cómo lo ves en cinco años más? ¿Piensas que esto va a seguir en esa línea, te va a consolidar con solo eh, Roberto Manfinflo o va a ir creciendo para, hacia otras cosas? Porque tú de hecho tienes varios otros elementos, no es solo... Sí, no, es, no es solo animación, sino que también subo pinturas digitales. Yo hago speed painting, que son, por ejemplo, hago una pintura digital que me demoró... En... Vamos a mostrar un apoyo por mientras... Por ejemplo, bueno hice un, un transformer que es un bumblebee, ¿Ya? Eh, me demoré por decirte unas cuatro horas que estuve, Tengo un programa que es para grabar la pantalla. Claro. Y bueno, después, después, eso, lo, después lo acelero. Y... ¿Cuatro horas se toma, te eh, toma hacer esto? Por ejemplo, ese me tomó cerca de cuatro horas. Y, ¿Y, ¿Y qué comentarios recibes de la gente? ¿Alguien te pide consejos o cosas así? No, todavía no. O sea, sí, entre medio, pero es muy, es muy poco como este yo lo subí hace poco, no tiene tantas visitas y como están esperando capítulo estrenos, estreno, me dicen, no, oye, que andáis subiendo estupidez. Claro, no y que, entre el artista y este otro personaje que se toma el canal, ¿no? Entre Roberto claro. Mofinfla y tú, que eres el artista que está atrás de, Exactamente. de estas creaciones. Bueno, tenemos unas preguntas ya en nuestro canal de YouTube. Vamos a leer algunas de Sebastián Carrasco, que está desde el comienzo conectado y que te ha mandado varias preguntas. Eh, dice, ¿por qué decidiste poner tu video en la plataforma de YouTube después de tanto tiempo? Eh, no sé, ya creo que ya creo está, que está todo contestado al respecto. Eh, Esta sí es muy buena pregunta, porque a mí algo que me inquieta siempre es que la mayoría de los invitados que traemos, la mayoría, son bastante jóvenes como tú. Y claro, ustedes eh, se tienen que enfrentar a una generación en casa que es mucho más adulta, más adulta incluso que yo, que son los padres. Sí. Entonces, ¿cómo eh, te pregunta? ¿Les muestras tus creaciones a, a tus padres? ¿Qué opinan ellos? Eh, muy buena pregunta. Y la verdad es que se las muestro a mis papás. Ellos ven todos los capítulos antes. Por el... re... desmútelo. No, 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 <laughs> los ven. No. No, si están encantados a ellos. Les le, le fascina a mí, mi trabajo. Mi papá le dice a todo el mundo, si sí, ¿qué hace lo los capítulos, mi hijo? Ya. Tiene cosas de Roberto, lo tiene hasta de fondo de pantalla en su escritorio. Ah, está orgulloso, papá sí. de Rupi. Sí. Ya, ¿Y tu mamá? Eh, también, se ríe, se ríe mucho, se ríe mucho. ¿Y nunca, ¿No te dicen nada por la grosería, hijo, lo, no. van a, lo van a retar o quizás lo van a censurar? No, de, es que como saben que yo estoy detrás de todo eso, ¿no? Y, y más, más, más allá de eso, es que le hace gracia igual. Entonces... Perfecto, todo perfecto. Oye, te está mandando acá el noticioso saludos desde México. Mire, sí, he eh, eh, recibido comentarios desde México. Y, y usted tiene una relación con México, pues. Algo bien en su canal de YouTube. Tiene un saludo ahí de un famoso... Eh, ah, del bananero. El bananero, el, claro. Que el, estuvo entrevistado por eh, nuestro periodista Tomás Pardo en un Skype que hizo sí. hace unas semanas. Vamos a dejar el link aquí. De esa entrevista también para que usted lo vea. Cuéntenos qué relación tiene con México y este caballero que es tan popular. En, en o sea, Miami, el bananero sí. es uruguayo. Es uruguayo y ahora está viviendo en, en eh, Miami. En Miami, perdón. En Miami, sí. Lo que pasa es que el, hicieron una especie de, de festival de viña en la radio que hay de Hyde Finicho. ¿Ya? Entonces, para la noche de cierre, incluso estuvo Michael Gerson invitado. En uno de, que también estuvo acá. Claro. claro. Y, y resulta que el, para la noche de cierre me dejaron a mí y al bananero. Y claro, súper simpático, nos hicimos todos amigos con los de la Radio Gay. De hecho, va a venir para acá en invierno, nos vamos a conocer todos en persona. Ah, fantástico. Y bueno, ahí usted nos ayuda para que venga al programa. Sí, cómo no. Y ahí, claro, me mandó el, el, el saludo en video y, y lo subí. Perfecto. Mira, Cés, eh, perdón, eh, Gonzalo Rojas desde Viña del Mar, un fiel eh, televidente de CNN Chile, te pregunta: eh, César, ¿las ideas.? O sea, los libretos para Roberto Manfinfla, ¿son ideas tuyas o tienes algún asesor? Buena pregunta mía. también. Son ideas mías. Muy de repente, así como que alguien me dice, oye, podríais, ¿podríais poner así como esta parte y si me trinca la pongo, si no, no, pero si la pongo, igual sale como en los créditos la persona que. Ah, se dan las la, la gracias. ¿Y, ¿Y esas personas que te ayudan quiénes son? O pueden ser amigos. O algún familia? amigo, o sea, ha ocurrido. Ah, no, polola por ahí. Eh, una vez, la Polola, y ya. otra vez un primo. Esa, creo que han sido esas las, do, las dos veces. Y, y mira, no, no voy a mentir, generalmente, o sea, ya no tanto, pero antes, generalmente, eh, los capítulos yo los improvisaba. No sabía cómo iban a terminar. Ya. Entonces empezaba con la idea como principal, el chiste principal que iba ocurriendo, y en esa voy imp improvisando alguna estupidez. De hecho, por eso la gente cree que tengo una mente súper retorcida por las cosas que, claro. que, que salen ahí. Y, al no pensarlas les sale... Al no pensarlas, pues creen que oh, está naturalmente... Es grotesco este cabrón. Naturalmente repugnante. Exacto. <laughs> ya, fantástico. Oiga, eh, me imagino que como usuario de YouTube, como también eh, parte de esta industria, eh, tendrá algunas referencias, te, estará suscrito a algunos canales, eh, tendrá algunos eh, ejemplos de los cuales usted está siempre pendiente, mirando en lo que sea, ya sea en animación o en otras cosas, en humor. Eh, co ¿Cuáles son tus.? tus gustos en, en internet hay un canal de animación en, en youtube chileno que admiro mucho que, que son marmota studio o sea, también son conocidos, ¿no? son, son conocidos de hecho deberían invitarlos para acá así de que hecho no... los estamos tratando de contactar ah, ya, así que... perfecto eh, claro tienen una animación buenísima eh, se nota que son unos gallos super profesionales por, por cómo, el equipo que tienen porque tienen videos donde se ven su equipo cómo trabajan y nada no, quería felicitarlos a ellos eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? ¿Algo más en el exterior? Quizás algo que te, te parezca que digas, wow, me gustaría ir hacia ese, hacia ese horizonte. Eh, en realidad, que yo quiero seguir con animaciones. Es que yo más adelante voy a sacar una película, Roberto, pero una vez lo intenté y se me borró todo y quedé como el imbécil más grande de, de todo Chile porque no respalde. Entonces, wow, ¿cuánto trabajo tenía ahí en el tiempo? Eh, Como media hora de animación llevaba. ¿Y cuánto se demora hacer media hora de animación? Bueno, es que ahí no estaba estudiando ni trabajando, entonces tampoco me estaba demorando tanto. Fue lamentable, pero ya nunca tanto, porque bueno, como, como lo puedo, aprende, ¿no? con, lo puedo eh, continuar con la serie, por ejemplo. Entonces, se lo estoy compensando todo. Oye, y, pero qué interesante eso de la película, porque lo ves en el fondo como una película que también circule solo a través de Internet, a través quizás de un Netflix o cosas así, o con una o, sala de cine. Ojalá en Netflix, ojalá. Ya. Igual hay que verlo a lo grande mientras se pueda. Ya, Pero, ¿Y para cuándo tienes pensado hacer eso? No lo sé, porque todavía no, no le veo ni siquiera fin a la, a, a la serie. Entonces, o sea, no es algo ni siquiera a mediano plazo. Tú estás claro. claro. Más allá de Quizás todo cuando tengo un equipo, porque como hago claro. todo solo, si hubiera los créditos, hago todo solo. O sea, hay una voz que me ayuda desde lejos, que me, me la mandan desde regiones, ya. Eh, que es la voz del papá de Roberto. Yo no la puedo hacer. Me la manda un amigo, un tal Pablo. No voy a decir el apellido porque ¿Ya? este cabrón quiere ser profesor y cree que lo va a perjudicar. <laughs> Saludos para Pablo. No quiere que lo vinculen con este claro. personaje. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, el tema de las voces. Eh, admiro mucho a Kramer, cómo puede cambiar la... Ah, bueno, digamos una cosa, que tú tienes... Eh, dentro del, eh, de este mundo de Roberto Manfifla tenés que hacer muchas voces. Muchas voces, todas las voces, claro. de hecho. entonces... Entonces va a ser una hora, pero vamos a explicar una cosa, que la, el, el sabor, la pimienta de los personajes es básicamente la grosería, y como estamos en televisión y no puede decir grosería, vamos a hacer que por lo menos, no, un, solo un... para notar cómo cambia de voz en voz, ¿cierto? Sí. ¿Está, eh, César, ¿estás listo? Sí. Ya, cuando guste. Eh, eh, por ejemplo, la voz de Roberto Manfifla suena así de estúpida, ¿me entiendes? O, o, o también tiene un primo que le suena un poquito más arrastrada la voz. Eh, hay un personaje que tiene una voz bien desagradable y es, <laughs> es, 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 bien, es bien pesadito este cabrón. Y también tiene un amigo que es súper que se llama Codos. Esas más o menos serían como una de todas las voces. Me dan ganas de decir grosería automáticamente claro, cuando ¿ves? lo estoy imitando. Sí, así es que... Hay, que, hay que parar a este hombre porque si no empieza aquí con un rosario y quizás hasta va, dónde vamos a terminar. Nos decías que eh, te gusta mucho Kramer. Sí, eh, me encanta Kramer. ¿Qué, qué, qué te, te... Aparte, bueno, todo el talento que conocemos de él, pero ¿hay alguna cosa que eh, te gustaría tomar de él para el, para el futuro? ¿Has, ¿Has pensado, por ejemplo, contactarlo para que te asesore con el tema de las voces? Eh, puede ser. No se me había ocurrido, pero puede ser. Lo que, sí, eh, lo que sí tengo claro es que una de las cosas que siempre quise en la vida fue ser actor. ¿Ah, sí? Actor, sí. O de cosas así. Eh, bueno, igual de alguna forma hay, actúas, ¿no? A través hay, de, de personajes. Por supuesto, hay que meterse, por ejemplo, en el papel del, del, del personaje. A veces no me doy ni cuenta cuando estoy grabando las voces, me muevo entero, hago como que soy el personaje. Y, y eso es súper entrete también en, en la postproducción, porque estar haciendo las voces, de repente se escucha de afuera y mi pieza, o se está hablando solo este cabrón con voces raras más encima. O los vecinos, no sé qué pensarán. Claro. Pero, pero bueno, más que nada. Oye, que nada, sí. César, y ya para ir eh, acercándonos al final, eh, aparte de esto que te tiene muy eh, eh, ocupado e interesado, yo observo que eh, en el fondo Roberto Manfinfla te tiene como muy, muy capturado tu atención. ¿Tienes pensado algunos otros proyectos, otras series dentro de desarrollar sí, en el canal, sí. otros personajes que quieras darle vida? Sí, eh, se, vienen, se vienen, muchos personajes. ¿y alguno que nos pueda dar algún sí, un adelante. Sí, eh, Roberto esto todavía no sale en cátedro, pero Roberto va a salir, va a tener un, va a aparecer un hermano de Roberto, que es un hermanastro. Ya. Que viene de Jamaica. Ya. Esto, ah, es, ya. esto es más que nada para justificar el, el, el tema de, de la marihuana, porque hay, hay temas que son un poco delicados dentro de la serie. Por ejemplo, a pesar de todo el humor negro, no involucro la política. Ya. No involucro la, la religión y tampoco la orientación sexual de, de nadie. ¿Y por qué, eh, por qué no, por ejemplo, temas de la política que están tan de moda en el humor? Porque... Que, y que están dando tanto éxito. Sí. El humor político revivió después de, de, claro. de, del estándar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? A mí me sigue de todo público. Entonces, ¿qué haría yo? Los separaría en un bando. Entonces, ya. sería como tirar. Eh, no odio al, al, a los comentarios, sino que se genera sola esa, esa tormenta de arena. Perfecto. Eso, eso es lo que pasa. Eh, César, eh, hay un tema que tiene que ver con los que tienen canal de YouTube. Eh, para la gente que no nos está viendo y quizás no lo conoce, uno al ser eh, no usuario, sino que al ser administrador de un canal, tiene acceso a la estadística, que es el analytics ah, de sí, YouTube. Sí. En el fondo, yo puedo saber exactamente. De dónde entró una persona a ver el video, cuánto tiempo en promedio eh, consumió, por lo tanto, así puedo saber si la extensión del video es demasiada para el público que lo está viendo, puedo saber si son más mujeres u hombres, de en Chile, etc. Todo ese análisis, eh, ¿cómo lo has visto tú en, estos vi en, la, en, la, en la serie de Roberto Manfinfla? ¿De dónde son, quiénes son los que en el fondo siguen el, el los capítulos? ¿Qué análisis vas sacando para los siguientes capítulos? ¿Van influenciando las estadísticas? Eh, no? Casi nada, casi nada, porque el boom es en Chile. De ¿Ya? hecho, es, es tan chileno la serie que de otro país no creo que llame tanto la atención. Por el lenguaje. Sobre Por el la lenguaje, la... los garabatos, yo creo, que ni, yo creo que ni me entienden. Una vez un, un, un creo que un argentino, no sé, ¿Ya? Eh, preguntó, oye, ¿en qué idioma hablan los chilenos? <risa> <risa> bueno, es que el chileno ya en general sí. habla muy mal, ¿no? Respecto claro. a otros países que hablan Pero en generalmente son en, en México que mandan saludos y... Y Argentina, pero yo veo, por ejemplo, los... Entonces, la en esa reflexión, ¿no has pensado hacer eh, quizás otras series que el, el idioma fuera más neutro, en el fondo, que pudieras ampliar tu público? Sí. Por ejemplo, uno de los personajes que más ha tenido éxito, aparte de Roberto, dentro de la serie, es el primo. ¿Ya? A la gente le encanta el primo, no, no sé por qué. Preguntan, dicen, oye, o sea, en realidad me dicen, ¿sabes qué? Hay un primo, tiene, o sea, tiene, la, tiene, tiene cierto carácter que nos falta dentro de un grupo de amigos, nos falta el primo. O sea, el que es como ese primo, es como muy estándar. De hecho, tiene una personalidad muy rara. Y se parece a mí. Y sí, bueno, <laughs> por eso incluía al primo, porque cuando yeah. empecé a revivir la serie, lo primero que hice, oye, quiero, quiero una, un día salir en un capítulo. Y resulta que tuvo tanto éxito el primo que ya mejor que se quede como personaje. Bueno, ahí está buena parte. Hemos tratado de resumir en estos minutos lo que está haciendo César. Eh, seguramente no va a ser la única vez que nos vamos a ver, porque eh, más adelante nos puedes venir a contar cómo sigue la serie, qué sorpresas van eh, sucediendo. Hay una promesa de película para más adelante. Pero esta era una forma de, de conocer a este nuevo talento chileno que, eh, en, la, en lo digital, haciendo animación, es un realizador eh, que además ha revivido un mítico personaje para los que fueron adolescentes en el año 2002, por ahí. Así que te queremos agradecer, mucha suerte en su trabajo. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Y cómo lo contactan si alguien dice yo quiero trabajar con él o le quiero ofrecer algo para que podamos hacer juntos? Eh, bueno, tengo las redes sociales, que es César Foquencio, el Instagram, y la nueva aventura de Roberto Manfifla en el fanpage de Facebook. Ahí está, todo, todo dicho. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro capítulo de En Directo acá en CNN Chico.